cifra que recibimos en 2014 fue de 15 millones por ciudad patrimonio. Nosotros estábamos buscando duplicar esta cantidad. Tenemos entendido que no se logró este objetivo, pero sin embargo se logró una bolsa de 200 millones concursable para que los municipios podamos accesar a ella a través de proyectos específicos para incrementar el recurso que llega a nuestras ciudades patrimoniales. Son para proyectos concursables en obra pública específica que tienen que ver con el enriquecimiento, fortalecimiento de las ciudades patrimonio. Hay un monto ya determinado que es de 15 millones de pesos por ciudad. Esos 15 millones ya están asegurados con un proyecto de obra que nosotros presentamos. Ninguna de las 11 ciudades patrimonio tenemos ahorita ese riesgo. Hemos estado trabajando permanentemente con un gran compromiso por parte de los alcaldes, por el jefe delegacional. Seguiremos bajo esa ruta, pues tenemos una gran responsabilidad en esta encomienda y seguiremos haciendo lo que sea necesario para que esa nominación prevalezca y además para que siga siendo un atractivo cultural para quienes nos visitan.